España no estaba tan lejos de Alemania, no estaba tan lejos de Gran Bretaña, del resto de Europa, y aquí había sucesos de racismo, acciones neonazis. Estamos hablando de una organización amplia. Cuando digo amplia, lo digo a nivel de internacional, con estrategias amplias igualmente y sobre todo con unas finalidades políticas claramente definidas. Y que el peligro está ahí latente y nadie, o muy poca gente, lo vigila de manera atenta. No podemos permanecer pasivos, no podemos permanecer mirando hacia otro lado. Movimiento contra la intolerancia surge al comienzo de los años 90 y es producto de una conmoción de la sociedad, una conmoción de la opinión pública a raíz de un brutal asesinato que se cometió contra una inmigrante dominicana, negra, pobre, Lucrecia Pérez. Un asesinato que fue ejecutado por un grupo de neonazis muy jovencitos. Esto supuso una convulsión de toda la sociedad española, que tenía ante sí mismo un hecho trágico, un hecho terrible, como era comprobar que el racismo criminal existía y estaba protagonizado por grupos organizados de jóvenes neonazis. A raíz de estos trágicos hechos empezamos a hacer un trabajo de prevención de conductas racistas y violentas en el ámbito de los adolescentes y a informar sobre la sistemática reiteración de ataques graves protagonizados por grupos de cabezas rapadas y neonazis. En principio había una trivialización de estos sucesos. Las instituciones decían que era preocupante, pero que no era alarmante, que estos eran hechos puntuales, que no había reiteración. Pero encontramos una herramienta fundamental, que fue el informe Raxen, y sistemáticamente evidenciábamos cómo estos hechos se reproducían de manera periódica en distintas ciudades y a lo largo de todo el país. España no estaba tan lejos de Alemania, no estaba tan lejos de Gran Bretaña, del resto de Europa, y aquí había sucesos de racismo, acciones neonazis y violencia hacia todos los colectivos vulnerables e ideológicamente contrarios, como era el caso de jóvenes de izquierda y alternativos. El informe Raxen evidenció con hechos la existencia de delitos de intolerancia y crímenes de odio en España. Delitos motivados por el prejuicio y la animadversión racista, xenófoba, antisemita, homófoba o por cualquier otra expresión de intolerancia. Delitos que van desde el incendio de locales a las agresiones, las amenazas y el asesinato. Lucrecia Pérez, Guillem Agulló, Aitor Zabaleta, Carlos Palomino son algunas de las víctimas de más repercusión social de una lista incompleta que el informe Raxen saca a la luz con un balance demoledor. Desde principios de los 90, se han cometido en España más de 80 homicidios motivados por el odio y cada año se calculan 4.000 nuevas agresiones. En España, a diferencia de otros países de la Unión Europea como Alemania o Reino Unido, no se dispone de una estadística oficial de delitos de intolerancia y crímenes de odio. Inmigrantes, negros, sin techo, homosexuales, musulmanes, punkis, antifascistas, cualquier persona puede convertirse en objetivo por su condición social, cultural, lingüística, religiosa o ideológica. El discurso articulado de grupos y organizaciones de corte neofascista que fomentan el odio hacia el diferente crea el caldo de cultivo necesario para hacer explotar diferentes situaciones de violencia. Durante muchos años, el discurso oficial ha reducido la gravedad del problema a una cuestión de violencia juvenil de tribus urbanas, obviando el verdadero carácter neonazi de los grupos que suelen estar detrás de estas agresiones. Sin embargo, diversas operaciones de las fuerzas de seguridad han descubierto la existencia en España de organizaciones de ámbito internacional como Hammerskin y Blood and Honor y también autóctonas como el Frente Antisistema, desarticulado mediante la operación Panzer. En todos los casos,
Además de imputarles delitos de asociación ilícita, se les encontró abundante propaganda neonazi y todo tipo de armas. Hay un problema de percepción con el mundo neonazi y es que se le suele circunscribir al tema de las tribus urbanas, como un simple problema de orden público, de vandalismo juvenil, llamémoslo como queramos, cuando realmente no es así. Estamos hablando de una organización amplia. Cuando digo amplia, lo digo a nivel de internacional, orquestada y coordinada en diferentes países, con estrategias amplias igualmente y sobre todo con unas finalidades políticas claramente definidas. Hitler tuvo mucho éxito con sus juventudes hitlerianas. La mayoría de los nacionalsocialistas que se alistaron en las camisas pardas eran jóvenes cuando se alistaron. Y no pido disculpas por trabajar sobre todo con los jóvenes. Nuestras filas de skinheads están rebosantes de personas jóvenes. Cuando se tiene juventud, se tiene inquietud. Cuando se tiene juventud, se tiene impaciencia. Cuando se tiene juventud, se tiende a tener a alguien que quiere solucionar los problemas del mundo de manera muy rápida. No creo que las instituciones se interesen demasiado con este tema. Mas me consta, actúan cuando hay alguna desgracia, cuando se produce algún atentado, alguna agresión, algún herido, algún muerto. Pero no hay un seguimiento permanentizado de este fenómeno. Yo pienso que no hay ni un análisis en profundidad del fenómeno del tema, no hay tampoco una política estratégica para atajar ese tema, no hay una política preventiva para luchar contra ese tema y que el peligro está ahí latente y nadie o muy poca gente lo vigila de manera atenta. Una práctica que los grupos neonazis desarrollan con total impunidad son las reuniones de jóvenes con antiguos miembros nazis de las SS, encuentros con negacionistas del Holocausto y con miembros de grupos supremacistas relacionados con organizaciones como el Ku Klux Klan, como son David Duke o David Irving. Contra estos discursos falsificadores de la historia, cabe recordar el hito que marcó en España el caso de Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz y presidenta de honor de Movimiento contra la Intolerancia, ya fallecida. A pesar de su avanzada edad y enfermedad, Violeta emprendió una larga lucha judicial contra el nazi León de Grel, afincado en Málaga, por negar la realidad del Holocausto. Eh bien, ça c'est pas vrai. C'est une de ces légendes criminelles qu'on continue à répandre à travers le monde. Il est mort quelques centaines de milliers de juifs. Cuando dicen niegan la existencia del pasado de las cámaras de gas, es como matarnos nuevamente. Y es verdad. Nos están matando con ella la segunda vez. En 1991, el Tribunal Constitucional le dio la razón. Consideró que las declaraciones negacionistas de De Grel atentaban contra el honor de Violeta y de las otras víctimas de los campos nazis. ¿Usted de qué experiencia? Ninguna. Está hablando yo de lo he vivido. Yo lo he vivido. Ya está hablando del mito de los indios. Y 8 meses en esos campos. Para eso hace falta pruebas históricas que ustedes no tienen. Yo salí de allí pesando 36 kilos. Yo se cuenta que usted aquí puede decir lo que quiera. ¿Y usted me va a mí a negar lo que yo he vivido? Cuando muchas veces intentan parar la defensa o la justificación del genocidio de determinados crímenes violentos y xenófobos en otros derechos, como es el derecho a la libre opinión y a la expresión de las opiniones de uno, conviene no perder de vista que los derechos, generalmente la inmensa mayoría de los derechos no se pueden considerar unos derechos absolutos. Y con esto lo que se quiere decir es que los derechos tienen su límite en el ejercicio de otros derechos. Aquí se hacen cosas que son impensables hacerlas en otro país. Se hacen actos y conferencias que en otros países de más sólida y más larga tradición democrática que este no estarían permitidos. Eso se ha de explicar. ¿Quién es Irving? ¿Quién es David Duke? Y eso a veces se hace
de manera muy alegre, de manera muy sesgada. El derecho a la libre opinión y a la libre expresión de las opiniones de uno no puede servir de base para justificar atrocidades como la eliminación de un grupo racial, un grupo étnico, un grupo nacional. Y eso está recogido en el Código Penal, así expresamente. Es que la justificación de ese delito, del delito de genocidio, es en sí mismo un delito. Los grupos racistas y neofascistas utilizan la música y los conciertos para captar nuevos militantes y, al mismo tiempo, financiar parte de sus actividades. Distribuyen canciones cargadas de odio y organizan conciertos con grupos musicales que promueven la intolerancia más extrema, más brutal, que glorifican a Hitler, a las SS y al poder blanco. El negro vuelve a la selva, Europa es blanca y no es tu tierra. El negro vuelve a la selva, Europa es blanca y no es tu tierra. Stop inmigración. La venta de libros, ropa y otros materiales destinados a los jóvenes alimenta el rechazo al diferente, los prejuicios y un discurso cuyo objetivo final es acabar con la cultura de los derechos humanos, acabar con la cultura democrática. Toda una industria del odio, que es además la principal fuente de financiación de muchos líderes ultras. El discurso y la agitación ultra induce la intolerancia más extrema y masiva. Siembra el odio al diferente, legitima la violencia y ataca la democracia. Y frente a esto no ha habido una reacción institucional adecuada, firme, democrática. Tampoco la sociedad civil ha reaccionado adecuadamente. Las gradas ultras de los campos de fútbol son el verdadero vivero, el principal lugar de reclutamiento del neofascismo. Desde hace muchos años, se viene denunciando no solo la agresión verbal, la agitación y la exhibición de símbolos fascistas por parte de los grupos ultras, sino también la violencia con que se conducen. Todo el país sufrió una conmoción con el asesinato del seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, a manos de un neonazi del grupo Bastión, que organizó una cacería contra los aficionados donostiarras en los alrededores del estadio del Atlético de Madrid. La noticia, con terror. No comprendo esa visceralidad y esta porquería dentro de un deporte. Si políticamente no aceptamos una cosa de estas, no puedo comprender ni comprenderé jamás que sucedan estas cosas por deporte. Movimiento contra la Intolerancia y la familia de Aitor Zabaleta acusaron a los miembros del grupo neonazi Bastión del delito de asociación ilícita, sin ser secundados por la Fiscalía. La sentencia contempló una condena por asesinato a Ricardo Guerra, como autor de la muerte de Aitor, y tan solo por desórdenes públicos a los acusados de Bastión. Diversos crímenes y numerosas agresiones contra aficionados de otros equipos, insultos racistas y otros excesos, llevaron al Parlamento español a aprobar en 2007 la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. El espacio de mayor difusión de la propaganda del odio es Internet. En la red encontramos páginas web, blogs y foros donde se denigra y criminaliza al inmigrante, al colectivo homosexual, donde se promueve el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, e incluso abiertamente se hace propaganda directa del nazismo.
nosotros tenemos que, lo más rápidamente posible, adecuar los medios policiales y judiciales legales a la problemática y los cambios que ellos van experimentando, que a su vez son cambios que a ellos les lleva a hacerlos la evolución de la misma sociedad. La pasividad institucional ante el problema ha permitido la aparición de centenares de estas páginas en España. Internet se ha convertido así en el principal lugar de difusión impune de ideas genocidas e intolerantes, así como en instrumento de conexión y coordinación entre grupos españoles de corte neofascista y otros del resto de Europa, Latinoamérica y otras partes del mundo. Firmeza contra nuestros enemigos y decisión de combatirlos hasta su total exterminio. Camaradas, arriba España, arriba Italia y arriba Europa. Vecchio continente. El nazismo en estos años no ha sido ni mucho menos una ideología estática. Ha sufrido una profunda evolución ideológica y sobre todo estratégica, porque se han dado cuenta de que los desfiles de antorchas, las esvásticas, los uniformes militares no son, entre comillas, buen marketing. Entonces, ideológicamente y estratégicamente sobre todo, los neonazis han estado dispuestos a renunciar a determinadas señas de identidad en función a que su mensaje cale en sectores sociales más amplios que ni siquiera son conscientes de estar recibiendo un mensaje nazi, sino que ellos piensan que, bueno, que están tratando con partidos de la derecha tradicional o de la extrema derecha tradicional o conservadora. Otro hecho que demuestra el informe de Movimiento contra la Intolerancia es la proliferación de partidos llamados populistas o patriotas, claramente xenófobos. Su presencia se hace visible hoy en día en las calles, en la agitación e incluso en las campañas electorales. Su estrategia es similar a la de otras organizaciones ultraderechistas europeas, como la impulsada por Le Pen en Francia, el británico Griffin o el neonazi Udo Boy. Vinculan la inmigración al desempleo, el desempleo a la inseguridad ciudadana y la inseguridad ciudadana a la delincuencia. Una propaganda que les ha proporcionado diputados y varios millones de votos en Europa entre las clases populares y que ya empieza a rentabilizar electoralmente la nueva ultraderecha española, consiguiendo algunos concejales en diversas localidades. Posiblemente donde podamos valorar más o observar más el incremento de actividad de estos grupos, sobre todo en épocas de crisis como la actual, es en la organización de determinados actos, que fechas que son claves para ellos, determinadas celebraciones como fue el 12 de octubre, el 20N, etcétera, que puedes observar, pues, no que posiblemente haya más gente, sino que la gente que tienen está más organizada y más cohesionada, disponen de posiblemente más medios que en años anteriores. La cual cosa para nosotros es una lectura que tenemos que extraer conclusiones. Las conclusiones es que están ahí y están preparados. Neutralizar la propaganda de la xenofobia es una cuestión de extraordinaria urgencia en estos momentos. En este sentido, cabe señalar que los medios de comunicación y los políticos democráticos han lanzado a menudo mensajes incorrectos, a veces muy cerca de los planteamientos ultraderechistas, sobre la inmigración y otros temas que afectan a los colectivos vulnerables. La polémica desatada por el Ayuntamiento de Vic, con la negativa a empadronar a los inmigrantes sin papeles, desató la euforia de los grupos xenófobos. La segunda fuerza política de Vic, el partido ultraderechista Plataforma per Catalunya, se congratuló de haber conseguido poner en boca de políticos democráticos su discurso xenófobo. La televisión autonómica valenciana ya había retratado al líder de esta formación, Josep Anglada, concejal de Vic, en un programa de investigación en el año 2002. Creo que en estos momentos he entendido que ni en Vic ni en Cataluña nos interesa, pues, relacionarnos con todo aquello que sea el franquismo, la bandera española, el águila, que yo lo llevo en el corazón, pero políticamente no nos interesa. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar nunca a ningún sitio. Yo he llegado a la conclusión de que, aunque yo mis ideas
son las que son, siempre han sido las que han sido, y yo cuando me enfrento a los medios de comunicación, pues yo tengo que ser el primer demócrata que hay aquí en este país. Para ganarme la gente. ¿Entiendes? Hay que disfrazarse. Ahora ya lo has entendido. Yo, si fuera presidente del gobierno, estuviera en el poder, ¿para qué la demonte? Al cabo de una hora, no 24 horas, al cabo de una hora. Terroristas, traficantes, no 24, al cabo de una hora. En estos momentos no me conviene hablar claro. Acabo de entenderlo con las palabras bastan. Las organizaciones de corte claramente xenófobo y neofascista no van a revertir su discurso y en el actual contexto de crisis económica van a intensificar su propaganda de la intolerancia buscando enfrentar a los jóvenes autóctonos y parados con los inmigrantes. La coordinación internacional de grupos neofascistas y organizaciones xenófobas es cada vez más preocupante. Las campañas las realizan de forma coordinada y la presencia pública y colectiva de los líderes internacionales de ultraderecha europea es continua. Otra asignatura pendiente en España es el apoyo y protección de las víctimas de crímenes de odio. El asesinato racista de un menor negro, Jimmy Dombele, en Costa Polvoranca, el del independentista valenciano, Guillem Agulló, el del donostiarra Aitor Zabaleta y el de Carlos Palomino, un menor antifascista, son la triste muestra de cómo se sigue criminalizando y dañando a la víctima después de muerta, así como a su familia y amigos. Además, envían un mensaje de intolerancia y discriminación a todos los miembros del grupo al que pertenece la víctima. Los crímenes de odio infligen a las víctimas un daño físico y emocional incalculable y amenazan la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Que a Guillem lo asesinaron porque era un antirracista y un antifascista. Fue un asesinato político, aunque la justicia no lo quiso interpretar así. El tiempo nos ha dado la razón porque el asesino fue pillado en una operación, Operación Panzer, un grupo neonazi organizado en Valencia y se presentó a las elecciones en Chiva por Alianza Nacional. Muchas veces nos encontramos con la escasa entidad de las penas impuestas. También existe un déficit en el sentido de que no existe una fiscalía especializada frente a los actos de violencia xenófoba y racista. Ese es un déficit que desde hace mucho tiempo se viene notando porque es necesario que los fiscales que actúen en este tipo de cosas pues estén preparados y tengan una cierta formación específica sobre este terreno. La soledad que se ha encontrado toda mi familia y los amigos de Guillem con respecto a los poderes públicos ha sido bastante dramática y lo que viene a demostrar también es que los poderes públicos y la justicia no reconoce este tipo de actuaciones violentas de los grupos neonazis y que esto es una asignatura pendiente que tiene el Estado para combatir con firmeza la violencia nazi y la violencia de todo género. Si no hubiese sido por el apoyo de los amigos de Guillem y de la familia, nos hubiese costado mucho más sacrificio y dolor aguantar tantos años de criminalización y de insultos y de pintadas cerca de mi casa y llamadas por teléfono. No se lo puede imaginar nadie que no lo haya vivido. Miwa Wene, ciudadano congoleño de 41 años, casado y con dos hijos. Sufrió un brutal ataque racista el 10 de febrero de 2007 a manos de un corpulento agresor en Alcalá de Henares, que le gritaba, «Mono, España no es un zoo». Le fracturó las cervicales y tras estar 17 días en coma, quedó tetrapléjico de por vida, necesitando asistencia permanente para poder sobrevivir. Incomprensiblemente, su presunto agresor disfrutó de libertad hasta que una fuerte campaña de movimiento contra la intolerancia, personado como acusación popular, logró su ingreso en la cárcel. Tú, negro, tú no tienes que quedar aquí. Tu sitio está en el jardín zoológico. Carlos Palomino, joven antifascista asesinado por un neonazi en un vagón de metro momentos antes de una manifestación xenófoba, el 11 de noviembre de 2007.
ha sido el único caso que ha dado la oportunidad a todos los ciudadanos de este país de ver con sus propios ojos la manifestación de la intolerancia criminal. Caso único por existir una cinta de vídeo que permitió además demostrar que era un crimen de odio y aplicar por primera vez en España el agravante ideológico en un caso de asesinato, conforme solicitaron la acusación popular ejercida por Movimiento contra la Intolerancia, la familia personada en la acusación particular y la Fiscalía. El asesino, Josué Estébanez, convertido en líder neonazi, fue condenado a 26 años de prisión. Hemos perdido todos. Yo he perdido a mi hijo definitivamente y para siempre. Él creo que va a perder algo muy importante, que es la libertad. Yo siempre lo he dicho, Carlos es uno más. Hay una lista muy detrás, muy anterior a él, de muchos miembros que han sido anulados también por este tipo de gente y están ahí. Lo que pasa es que Carlos, digamos, ha sido aquella gota que ya rebosó el vaso. Convendría unidades mucho más especializadas a nivel policial y unidades mucho más especializadas a nivel judicial, lo cual puede significar una fiscalía especializada en este tema, para que eso no solamente se contabilizara anualmente lo que representa, de hecho, en acciones, incidentes, atentados, arrestos, todo lo que sea, sino que elaborara una política estratégica para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Falta coherencia, por un lado, falta estrategia y falta, en definitiva, voluntad política. Voluntad política para abordar el tema. Un ejemplo de trabajo que se realiza en Europa contra la xenofobia y el neofascismo es Alemania. En este país, la conciencia social y política del problema ha llevado a articular un potente tejido social apoyado en gran medida por el Estado para combatir la difusión del odio. El primer paso fue reconocer que el neofascismo y la xenofobia existían, que no se limitaban a protagonizar sucesos aislados, sino que respondían a un complejo plan de rehabilitación y actualización del antiguo nazismo para mantenerlo vivo en el presente. Aquí trabajamos con diversos movimientos sociales, grupos cívicos y con las organizaciones antifascistas, formando diferentes alianzas contra la extrema derecha. Así que hasta yo, como persona y representante de las juventudes socialistas, me convertí en un objetivo y los nazis me pusieron en su punto de mira. Me amenazaron con un correo electrónico diciéndome que la próxima vez que me encontrasen, corriera para salvar mi vida. Partidos políticos, policías, jueces y fiscales coinciden en afirmar que estos grupos representan un grave peligro para la convivencia y la propia democracia, por lo que la legislación alemana y la amplia conciencia y organización social frente al neofascismo deberían servir de referencia a países como España, donde el problema sigue sin afrontarse en profundidad. Existen diversas formas de actuar contra los nazis. Hay que ver de qué forma puede actuar cada uno en su ámbito. El Partido Socialista, concretamente sus juventudes, tienen como tarea informar, por lo que hemos publicado unos textos que recogen citas de los dirigentes ultraderechistas que muestran lo que realmente se esconde detrás de su discurso. Por otra parte, muchos miembros del partido están explicando qué hacer con los nazis en los gobiernos federales donde tienen representación. Los grupos de asesoramiento móvil existen desde 2001 en todas las comunidades del este de Alemania y que ahora también se están implantando en las comunidades del oeste. La idea de este proyecto es que los demócratas, como profesoras y profesores, trabajadores sociales, políticos y la sociedad civil, se sientan reforzados y se especialicen para luchar contra la extrema derecha, el racismo y el antisemitismo. Les apoyamos a actuar contra la extrema derecha, el racismo y el antisemitismo en su vida cotidiana, en sus instituciones, en el ámbito de trabajo y en la política. Switchot es una institución que ofrece consultas a personas afectadas por racismo, por violencia de extrema derecha en Berlín.
existe desde 2002. Nosotros hacemos un trabajo dirigido no solamente a las víctimas, pero también a los familiares y los amigos de gente afectada por el racismo en Berlín. Nuestro trabajo diario es también un trabajo con la opinión pública, con los periódicos, para informar a la gente de lo que se pasa en Berlín. También un trabajo de intermediario con políticos, con la policía, para tener información de lo que se pasó en Berlín en torno de violencia. Y con abogados, abogadas, en escuelas también, en colegios, hacemos un trabajo de formación con jóvenes, con multiplicadores, también profesores, profesoras, todo eso. En España, la respuesta desde el ámbito judicial frente a las organizaciones neonazis comenzó a hacerse notar durante el año 2009. Los integrantes de la organización internacional Hammerskin fueron condenados por asociación ilícita. Era la primera aplicación a cabezas rapadas muy visibles en los fondos ultras de los campos de fútbol de este delito contemplado en el Código Penal. La difusión de ideas genocidas también fue penalizada a través de la condena a los responsables de la librería Kalki. Y durante ese mismo año se creó la primera Fiscalía Especial de Delitos de Odio en Barcelona y la Audiencia Nacional creó su fiscal especial contra los grupos neonazis, anunciando el tratamiento de su actividad como terrorista. Las últimas sentencias son sentencias esperanzadoras y esperan en el horizonte nuevos procedimientos donde se va a condenar a este tipo de bandas. Sin embargo, urge una respuesta a mayor escala. De lo contrario, corremos el riesgo de aquello que ya señalaba en los años 30 Martin Niemöller, adjudicado por error a Bertolt Brecht, que hacía referencia a cómo los nazis fueron a por una serie de colectivos, en este caso a por los inmigrantes, pero como yo no lo era, pues ni me inmuté. Después fueron a por los homosexuales, a los sin techo, a los antifas o a los diferentes, pero como a mí no me tocó, ni reaccioné. Y después vinieron a por mí y ya no quedaba gente ni para defendernos. La amenaza del racismo y de la xenofobia, del neofascismo y de la intolerancia se cierne sobre Europa y nuestro país no está al margen de esa amenaza. Aquí también tenemos que sufrir la discriminación, el odio, la violencia y especialmente lo sufren los colectivos vulnerables. El discurso de la xenofobia es un discurso basado en mentiras y en prejuicios. Es un discurso contra la inmigración, pero no solo se hace un discurso contra ellos, se hace un discurso contra otros colectivos diferentes, los homosexuales, los jóvenes de izquierdas, las personas que en definitiva son diferentes y son víctimas de esa intolerancia extrema. Frente a esto, no cabe otra alternativa que responder en defensa de los derechos humanos. No cabe otra alternativa más que responder solidariamente. No cabe otra alternativa más que obrar conforme a la razón y a la justicia. No podemos permanecer pasivos, no podemos permanecer mirando hacia otro lado. La invitación es: haz algo. Campanadas, amor, fan un crit per la guerra dels tres fills que han perdut les tres campanes negres i pel poble es recull quan el lament s'acosta ja són tres penes més que
d'aquell trobador que